En el marco del Día Mundial del Agua, el 5 de junio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva del agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. La medida fue 12 días antes del partido de México y Alemania y no durante el encuentro como se difundió en redes sociales. Pero la sospecha de haberlo realizado a escondidas desató un amplio debate sobre la privatización del agua. Aunque no fuera durante el partido de México, sí fue durante pleno mundial y sin haberse anticipado que se iba a realizar esto. De ahí que se despertara estas dudas y se abriera el debate en torno al agua. El tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alejandro López Aguayo. Él es abogado, asesor jurídico del Ejido Agua de Obispo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Miguel. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, bienvenido de nuevo. Gracias. Y Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Antonio. Gracias, Carlos. A ver, me gustaría que primero, para que a la gente le quede claro esto, Alejandro, que vimos, los decretos firmados por el presidente, ¿qué significa con el tema del agua? Bueno, en el tema del agua, estos decretos corresponden a una facultad que tiene el Ejecutivo y que le permite regular precisamente todo el tema de aguas. Ante la imposibilidad de la ley Korenfeld o la ley Pichardo, esta es una manera de ejercer la autoridad a través de decretos, actos del Ejecutivo para legislar o para determinar qué con el agua, básicamente. Es decir, está en sus facultades. Está en sus facultades administrativas, constitucionales, lo puede hacer. Entonces, si se apegaron al librito que tiene la Ley de Aguas Nacionales y obviamente a la Constitución. Miguel Magaña Virgen, ¿y esto qué significa en cristiano? Estos decretos que declaran reservas de cuencas, etcétera. Aparece la palabra vedas, se veda, que también es una facultad del Ejecutivo, aquellas características que son necesarios esperarnos para su aprovechamiento. Podemos hacer una veda del venado, una veda del agua, y entonces en este caso estas cuencas estaban vedadas para la extracción de agua, con la intención de proteger justamente el recurso que es de todos. Si bien tiene la facultad del Ejecutivo, el recurso es de todos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se veda una condición de esta naturaleza es porque hay insuficiencia de agua o porque hay sobredemanda y hay que esperarnos a que las condiciones mejoren. De repente se levanta la veda. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están las características? ¿Dónde está la caracterización? ¿Dónde está el tamaño? ¿Tenemos más agua, menos agua? O sea, ¿en dónde está eso? No existe. Está el fundamento para no está el fundamento. Si pongo la veda es porque no hay agua. Si la levanto es porque tenemos suficiencia. Bueno, ¿tenemos o no tenemos agua? No hay esos datos. La gente que nos está viendo seguramente ha escuchado, se ha familiarizado con la expresión hay veda del camarón. Significa, por ejemplo, que no hay camarón, no se permite la explotación. Algo similar digamos, sucede en México con las cuencas. Así es, ¿dónde está el soporte técnico, científico, para levantar las vedas? Uh-huh. Y bueno, al final de cuentas queda como barra libre. Espérame tantito. Se levanta la veda, pero en función de la capacidad de la misma, de las condiciones de la cuenca, es una cuenca hidrográfica, agua. ¿En cómo está esa cuenca? ¿Qué puede soportar? ¿Cuánta agua produce? ¿Cuánta infiltra? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Lo sabemos? No. Estamos hablando de 300 cuencas. Claro. Juan Guillermo Márquez, ¿cuáles habían sido entonces los motivos por los cuales el gobierno federal mantenía en veda a todas estas cuencas? Bueno, esto se viene arrastrando desde los años 30 del siglo pasado. Era pues mientras organizaban los distritos de riego, mientras se conocían las cuencas, la cantidad de agua disponible. Y bueno, se decreta una veda pues para precisamente conocer más a fondo. Pero en la práctica no se ha llegado a un conocimiento así, tan puntual y como debería ser necesario. Y lo que sucede, usando el ejemplo del maestro Magaña, es como retirar la veda en cacería, aun cuando el gobierno, la CONAGUA, está apartando una cantidad o unos especímenes que se deben reservar para un uso exclusivo, no tiene la capacidad de vigilar que no se les dispare también, ¿verdad? Finalmente, esto se deja al mejor postor,
Entonces, bueno, en cazadores pues puede haber gente muy equipada con armas de alto poder y otros que están equipados apenas con resorteras que no van a poder competir al dejar sin veda esas cuencas al mejor postor, al primero que llegue a solicitar una concesión. Entonces hay una gran desventaja, pero también regresando al tema de los estudios, tenemos por ejemplo los estudios del río Santiago, son muy, muy precarios y no comprendemos todavía, porque no aparece en los estudios como tal ese soporte. De repente aparecen como sacados de la manga algunos números y bueno, ese es un tema, no está soportado, como bien lo dice el maestro Magaña, y se antoja más a abrir la puerta a las posibilidades de la privatización del agua, aunque en sí mismos no sean privatizadores. Juan Guillermo, tú eres el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. ¿Cuáles cuencas en Jalisco fueron incluidas en estos decretos? Bueno, es prácticamente todas las cuencas del estado, sobre todo, bueno, las que ha causado mayor atención en días recientes son las de la costa, porque ahí hay volúmenes importantes que están reservando. Es que no se puede ni se debe generalizar en todos los casos, se debe estudiar con puntualidad cada una de esas cuencas que son motivo pues de retirar esas vedas y unas reservas aparentemente importantes para el uso ambiental, claro. Que bueno, no deja esa claridad ni esa garantía pues de que los usuarios no serán afectados, y bueno, se antoja, es muy romántico pues, o sea, quién no quiere que haya, claro, agua suficiente para el medio ambiente y todo esto, pero eso es nada más una máscara amable de un proyecto que trae otros fines pues más grotescos detrás. Claro. Antonio Gómez Reina, ¿por qué se dice que estas modificaciones, estos decretos llevarían a la privatización del agua? Porque así lo dice dentro de los decretos. O sea, a la hora que se levantan las vedas, hace 10 decretos que los firma el día 5 y el día 6 se está publicando. Y ahí si observamos más o menos en lo que viene siendo la región hidrológica 12, que viene siendo parte del Santiago y demás, se habla de ahí de que puede haber una concesión. Si hablo de concesión, quiere decir que hay una privatización. Y esta privatización habla de 50 años o más, que puede ser. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya como lo dijo Magaña, lo han dicho varios, una cosa es la veda. La veda es una prohibición. Puede ser forestal, puede ser camarón, puede ser cacería, etc. Y estas vedas, simple y sencillamente, son para proteger el equilibrio de la biota. Cuando nosotros empezamos a hablar de una veda hidrológica, pues lo primero que tenemos que saber es cuál es el uso y cuál es la cantidad de lluvia que tenemos y la recarga que tenemos. Si vemos que se dispara, entonces automáticamente sabemos que hay un peligro y se hace una veda. Todos los estudios anteriores a levantar estos decretos hablaban simple y sencillamente que había un problema de agua. Y este problema de agua era que había menos agua. Y se habla de sequías. Inclusive se hacen programas nacionales de sequía, se habla de que los mantos acuíferos están sobreexplotados, se habla que la cantidad de agua superficial está, falta cantidad y calidad. Entonces todo este tipo de situaciones generan lo que conocemos como la nueva guerra por el agua. A la hora de la nueva guerra del agua, ahí hay un elemento muy importante. En el artículo 7 habla de que puede haber una concesión. Y en el artículo 9 establece específicamente que puede haber hasta 50 años. ¿Qué es lo que sucede? Si estaban en veda, entonces yo me preguntaría, ¿cómo es que estaba en Guanajuato? O sea, te estoy hablando de que fue Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, la Costa Chica, la Costa Baja, la Costa Alta, fue el Papaloapan, fue el Coatzacoalco, o sea, toda la parte del 80% del lago del país entraron estas 300 cuencas, que son el 55%. Si hablamos 55% de esta agua, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que había actividades anteriores y se hacía una explotación? Ejemplo, las armadoras, algunas empresas que se dedican a alimentos o a lácteos, se estaban poniendo en todas partes, inclusive huertas o de aguacate. O ¿aún en las cuencas en veda? Bueno, estaban en veda, entonces estaban en veda como estaban trabajando ahí. ¿Qué es lo que viene de estos decretos?
pues simple y sencillamente darle lo que se conoce como una seguridad jurídica a todas las empresas que ahí se han estado poniendo. ¿Y hacia dónde van? Entonces, yo no entiendo la palabra veda. La palabra veda, dicen ellos, es para asegurar el agua en el futuro. Entonces, ¿cómo aseguras un futuro si levantas una veda? Entonces, cualquier gente lo puede hacer. Sabemos de antemano que es un negocio, el agua. Y lo vimos en el Zapotillo, lo hemos discutido aquí, lo hemos visto en el Monterrey 6 también, que es otro negocio, en el Acueducto Independencia, en lo que viene siendo Sonora, que va a Hermosillo. Y todos estos han sido enfrentamientos sociales. Y ahorita la gran pregunta que nos queda es, ¿realmente había un interés federal o estatal por defender un recurso como es el agua? Muchas empresas internacionales hablan que el agua es como el alimento y hay que ponerle costo. Claro. Alejandro López decía, Juan Guillermo, que desde el punto de vista romántico, estos decretos van a separar el uso del agua para urbano, para medio ambiente, etcétera. ¿Cuántos grandes rubros abarca esto? Lo que pasa que, bueno, están entre los usos que están en la ley de aguas, que es la preocupación del ejido que yo patrocino, que yo asesoro. Bueno, está el uso pecuario, aquí lo que está el uso industrial, el uso agrícola, el uso de servicios, pero lo que preocupa fundamentalmente en este decreto es el cómo se pretende, bajo un esquema de reserva para público urbano y uso ambiental, realmente dejar, en este caso, al sector pecuario desprotegido. Para nosotros es muy preocupante, de hecho, nuestro trabajo está muy enfocado ahorita, sobre todo a la parte de la región alteña, y de hecho impugnamos el título de asignación. ¿Por qué? Porque aquí es un ejemplo de cómo puedes construir una falacia, para mí, jurídico, técnica jurídica, bajo la apariencia de utilidad, pero no de interés, bajo la apariencia de decreto de reserva de uso de agua, y no un uso más integral y en el que realmente se ponderen. En un momento más, ¿por dónde esa ponderación? ¿Por dónde ese, claro, en nuestro caso, el uso pecuario, ¿no? Bueno, ahorita entramos, sí, con esos detalles. Tengo que hacer una pausa. Continuamos hablando sobre este tema de los decretos expedidos por el presidente Peña Nieto que llevan aparentemente a la privatización del agua. Los decretos firmados por el presidente Peña Nieto establecen zonas de reserva de aguas para uso doméstico, público urbano y ambiental o para la conservación ecológica de las cuencas hidráulicas. Aunque fue una medida impopular y hasta arbitraria porque no lo consultó con nadie, según especialistas no es un acto ilegal, ya que estaba en las atribuciones del presidente eliminar las vedas sobre las cuencas del país. En manos privadas, las aguas de México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Miguel Magaña, me gustaría profundizar un poco respecto a esta separación que establecen los decretos de los usos que van a tener las aguas. Lo que sucede es que, mira, en una cuenca, que es una unidad, debemos de saber qué cantidad de agua hay ahorita y después en función de la dinámica de modificación de la cuenca. No podemos, por ejemplo, decir una concesión por 50 años por una cantidad determinada porque no sabemos qué va a suceder en este proceso. Cuando se establecen las vedas, las condiciones de las cuencas serán diferentes. Ahora, problemas de deforestación, desertificación, arrastre de suelos, modificación, cambio de uso del suelo, han modificado las condiciones. Por lo tanto, necesitamos saber primeramente qué cantidad de agua disponible para saber cómo se va a distribuir. Y eso no tenemos ese dato, no hay un ordenamiento hídrico que nos diga en qué condición está ello. Bueno, el uso, hablan de uso, asuntos ecológicos, gasto ecológico. Pero el gasto ecológico, según la ley, es la cantidad mínima que requiere
un ambiente para poder subsistir, y yo creo que debe ser al revés. El gasto ecológico debe ser el más amplio. ¿Por qué? Porque da soporte a la productividad. Luego, eso de que nos reservamos el agua, es como cuando vas a un lugar y nos reservamos el derecho de admisión. ¿Cómo se tiene que distribuir el agua? En función de un análisis completo en donde participe los propietarios del agua, que somos toda la sociedad, toda la república. Análisis puntual para ver las prioridades, cómo se va a distribuir. Y no se menciona el área productiva. Se menciona la cuestión ambiental, se menciona la cuestión urbana, y el área productiva, y la ganadería, y la agricultura, y la porcicultura, y todos esos elementos. Y hay también una gran discusión entre que las áreas agrícolas, por ejemplo, son las que consumen más agua. Ojo, utilizan el agua y producen alimento. Las ciudades utilizan el agua y producen veneno. Entonces, todo este tipo de análisis tiene que hacerse puntual, con la participación social. De ahí que hemos propuesto en muchas ocasiones que se hagan unidades de gestión hídrica en las zonas, para que esas unidades de gestión hídrica determinen cómo se puede distribuir el agua, cuánto, cómo y a quién. Me llama la atención, Miguel, de hecho, de que se expidan decretos, y regularmente cuando se hacen estos, hay un fundamento. En este caso, más allá de las atribuciones del presidente, ¿no se fundamentaron estos decretos entonces? Yo no encuentro en todo lo que se ha publicado, en lo que hemos solicitado de información, en dónde está el soporte. Porque si vedas algo, hay un soporte técnico, científico, social, inclusive. ¿Por qué estás vedando eso? Y si levantas la veda, también debe haber una justificación, y no existe. Por lo tanto, eso nos hace pensar muchas cosas, ¿no? El año de Hidalgo, a lo mejor ya cambió también cómo va a ser el año de Hidalgo. O sea, esa distribución ad libitum, por eso decía, no es barra libre, espérame. Claro. Muy bien. Juan Guillermo Márquez, en esto lo que estamos escuchando es que en esta nueva estructura, reestructuración que hacen de las aguas en México, no se incluyó a los productores. No, porque ellos solo reconocen que hay un derecho humano al agua y se resisten a reconocer que también es un derecho consagrado en la Constitución, el de la alimentación. Y para producir alimentos se requiere de agua. Y esto lo hemos denunciado en los consejos de cuenca, han hecho caso omiso. Hay una imprecisión en los datos. Hay un procedimiento, bien. Ellos en apariencia lo cumplieron, pero no está socializado, nunca se conoció pues los alcances, y además el estudio, que es muy precario en el caso del río Santiago, no está con el enfoque para determinar si es conveniente o no levantar las vedas y reservar volúmenes de agua. Solamente hacen referencia al territorio, a las poblaciones, a la cantidad de agua ahí disponible. Se reservan volúmenes que, si lo comparamos con lo publicado en 2016, por ejemplo, en julio, la disponibilidad en las diferentes cuencas, a la salida de las diferentes cuencas, no se encuentra una relación directa de dónde salieron esos números. Y por ejemplo, para el caso de Jalisco, el área metropolitana, que es donde concentra por lo menos 60% de la población, en la búsqueda de esas fuentes alternas, la única que tenemos cercana es el Río Verde, pero encontramos aquí un dato muy curioso, que el volumen que se reserva cada año durante 50 años, si hacemos la sumatoria de las diferentes cuencas, son poquito más de 11 millones de metros cúbicos para una población de alrededor de 1.600.000 personas. Entonces, si esto lo contrastamos con lo que están haciendo en Guanajuato, que le reservan en el decreto del 95, 120 millones de metros cúbicos aproximadamente, siendo que ocupa poquito más del 6% de territorio, donde además en ese territorio, ahí sí, el año pasado le autorizaron la construcción de una presa para riego. Entonces, ya no estará escurriendo mayor cantidad de agua hacia el Río Verde, y sin embargo sigue vigente, o siguen defendiendo esa reserva de 120 millones para una población de 1.300.000, 400.000 habitantes, y están dejando de lado con 11 millones a una población que se equipara o rebasa un poquito más a la de la ciudad de León. Entonces, ¿en dónde está la lógica simple? ¿Y en dónde está el Estado defendiendo esta situación? O sea, no hemos escuchado ninguna voz
de parte de la dependencia que se encarga del agua, la Comisión Estatal en el Estado, que esté poniendo esto sobre alguna discusión, sobre alguna mesa. O sea, son cosas burdas, porque en el momento que queremos unir las piezas, no ensamblan, o sea, votan y no queda ahí. O sea, Río Verde 1 le decretan una reserva de 209 millones de metros cúbicos aproximadamente. El Río Verde 1 es hasta la estación La Cuña, que es en el puente de la carretera hacia Yahualica, de Tepa a Yahualica. Esa es la estación La Cuña, hasta ahí le llaman Río Verde 1. Entonces, están determinando un caudal ecológico ahí. Pero si vemos la disponibilidad que publica la Conagua, la más reciente, que fue en 2016, pues ahí decían que habría una disponibilidad de alrededor de 7 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿de dónde están reservando 209? O sea, ¿de dónde lo van a tener para reservarlos? ¿Cuál es la realidad entonces, no? Sí. Antonio Gomerrein, hace un momento tú decías que lo que buscan las grandes empresas es seguridad jurídica, y con esto las concesiones lo van a obtener. ¿Para qué actividades específicamente? Mira, primero hay que definir perfectamente bien lo que viene siendo el derecho constitucional, que en el artículo 4 establece que todo mundo tenemos derecho al agua en cantidad y calidad, y el que tiene la obligación de otorgarnos esa agua viene siendo el Estado. Ese es por principio. Y hay otros artículos por ahí, y hay otros conceptos que hablan sobre la seguridad alimentaria y otro tipo de situaciones. En el caso específico de Jalisco, hemos visto cómo hemos ido perdiendo terreno en la defensa del derecho al agua para diferentes actividades. Un ejemplo, Guadalajara, ¿cuántas colonias se quedaron sin agua en el último temporal de estiaje? Y la pregunta, ¿y cuántas partes del estado de Jalisco se han presentado sequías? Y de repente empiezan a aparecer empresas en las cuales piden grandes caudales y se les autorizan inmediatamente. Estuviera vedado, o ahora que no está vedado, pues es diferente. Pero un ejemplo, la alimentaria, o sea, el alimenticio, todas las industrias alimentarias, la metalmecánica, principalmente armadoras de automóviles y demás, textileras, y una serie de industrias en las cuales tienen un gran impacto sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en sus países de origen a veces no pueden operar. Voy a ponerte un ejemplo de una empresa que es suiza, y esta empresa suiza ha tenido grandes problemas en Canadá porque está haciendo extracciones de millones y millones de litros, y ella gana aproximadamente 55 mil millones de dólares en su actividad en un año. Entonces, cuando llega y se presenta, por decir algo, en cualquier región de los Altos de Jalisco, o en el sur, o en Lagunas, o en cualquiera de las regiones del estado, pues la población no puede competir con eso. Un ejido no puede pagar los millones de dólares que gana una empresa de esta. Entonces, nos han vendido la idea de que hay que tener una botellita de agua de plástico. Pero aparte de esto, ¿cuántos procesos se requieren para el agua virtual? Y hablando de agua virtual, vienen siendo todos los productos que se generan agropecuariamente, que necesitan grandes cantidades de agua. Vas a impactar toda la zona de los Altos, ya tienes impactada la zona de Lagunas, ya tienes impactada la zona de la costa, y en cada una de ellas hay empresas de diferentes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en la ciudad de Guadalajara, yo voy a hacer una torre alguna persona va a hacer una torre de departamentos. El primer documento que le piden es factibilidad. Y se las de da. De agua, ¿no? De agua. Factibilidad de agua. Inmediatamente se las da. ¿Y dónde están los estudios? ¿Y dónde está el impacto? Vimos también después, cuando empiezan las primeras lluvias, las inundaciones y demás, el caos que generaron al haber un desorden en la microcuenca. Hay cientos de empresas que están llegando a México con el valor del agua. El costo de cuánto vale un litro y cuánto le puedo sacar a un litro económicamente. Ahora le están dando certeza legal para que vengan más. Claro, es una seguridad legal, porque dice, ya se levantó la veda, pido la concesión. Entonces, posiblemente en poco tiempo vamos a ver quién va a ser el dueño del Río Verde, quién va a ser el río Santiago, y así. Muy bien, Alejandro López, ibas a comentar y profundizar el tema pecuario, en el tema del agua. Sí, básicamente uno de los alegatos que es fundamental para nosotros, el artículo 4 constitucional habla efectivamente del derecho humano al acceso al agua y una serie de características. Pero el artículo 1 constitucional habla precisamente de todos los derechos humanos y la vinculación con los tratados internacionales. A nosotros nos preocupa sobremanera porque, y como otros sectores, porque ya lo hemos visto, o sea, la prueba de este decreto de reserva de aguas para público uso urbano,
cuando el zapotillo se plantea, los estudios o los dictámenes de técnicos sociales, ambientales, al final recomiendan el zapotillo para la industria curtidora. O sea, y bueno, el proyecto se hace en torno a público urbano, a una reserva de agua. Y cuando descubrimos esos documentos, no hay un documento similar acá. Y en la Constitución está el derecho a la alimentación, el derecho a la garantía alimentaria, que va vinculado, pero ese derecho a la alimentación no está regulado. No está regulado, no hay una ley reglamentaria. ¿Qué es lo que preocupa? Que en este tema del agua para público urbano, ahí, digo, no va a hablar privatización, pero sí se teje cómo se va a construir. El que se asigne una concesión, luego se cede a una empresa o haya cesiones parciales y ahí perfectamente queda cubierto. En el caso pecuario no. Y una situación también muy evidente, cuando inició Aristóteles en 2013, uno de los primeros desplegados de la región alteña con el ingeniero Juan Guillermo fue precisamente el tema del agua. Y agosto 13, agosto 15, el gobernador se arranca a San Julián un programa de captación de uso de agua, de bordos. Iban a construir 5,000 bordos. Pregunta ahorita cuántos bordos han construido. Es más, a través de transparencia, primero, no encuentran el programa. No obstante que lo manifestaron públicamente. Segundo, no existen bordos. Tercero, nos remiten Zagarpa. Zagarpa nos remite a Ceder. Ceder nos remite a la Santísima Trinidad. Y entonces los salteños pues, se van a regresar a la Virgen de San Juan. No queda más. Entonces, cuando no está regulado el derecho a la alimentación vinculado al derecho humano al acceso al agua, es una de las preocupaciones que es lo que sería materia de discusión en los tribunales. Muy bien. Eso es algo que te voy a preguntar más adelante, si estos decretos todavía tienen o hay recursos legales para impugnarlos. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. La organización Agua para Todos advierte que los decretos que eliminan las vedas abren la puerta a la privatización del agua en México. En concreto, señalan que son empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas de agua serían las beneficiadas a costas de pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y sectores populares de las ciudades. En manos privadas, las aguas de México, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Miguel Magaña, es algo que no habíamos comentado, el tema de las comunidades indígenas que también estarían siendo afectadas con este tipo de medidas. Como bien señalaba hace un momento el doctor Gómez Reina, claro está que los primeros o los que están formados en primera fila pues son las empresas, son las áreas poderosas, y los otros no. La relación con las comunidades indígenas, que ellos por un concepto de carácter histórico, tienen derechos al agua, y eso no está contemplado en el caso de esta ley y estas modificaciones. Por lo tanto, queda en entredicho qué va a pasar con las comunidades indígenas. Ahora, por otro lado, se habla, levantas veda, aumenta el caudal de aprovechamiento. En este momento, en el estado de Jalisco, no hay ningún cuerpo de agua que no esté contaminado. Al aumentar el caudal, por consecuencia, viene un proceso mucho más amplio de contaminación. No está preparado el estado para tratar lo actual, mucho menos para lo que viene. Por otro lado, en el proceso de contaminación lo decide, tiene que haber estudios de impacto ambiental. ¿Quién lo decide? Semarnat. ¿De dónde depende con agua? De Semarnat, juez y parte. Son las cosas que tienen que cambiarse. Me parece que la reforma administrativa de la gestión ambiental tiene que cambiarse, tiene que darse. No podemos con la misma situación actual. Luego bien, las cuencas, como decíamos, son dinámicas. Las comunidades indígenas utilizan el agua para su pues, uso cotidiano, para usos productores, no para áreas industriales. La contaminación que pueden generar no es tal como la que genera ciudades y la que generan industrias. Eso no está calculado. Me llama la atención lo que tú acabas de decir, me parece un punto muy importante, el hecho de que si estas concesiones en manos de empresas nacionales o incluso extranjeras van a generar mayor explotación del agua, significa que habrá más residuos de aguas. ¿A dónde van a ir?
claro. Igual los ríos se han convertido y se van a convertir en drenajes. Y el río tiene su propia función ecológica. El río tiene una capacidad perfecta, estructurada de forma natural, desde donde nace el agua hasta las costas, cuando llegan los ríos hasta las costas, y eso implica un proceso de intercambio de biomasa y un proceso de intercambio y de control y de equilibrio de productividad ambiental que nos está vinculando con el clima. El clima está cambiando, lo sabemos, o sea, hay modificaciones climáticas, por lo tanto, a ver, espérame, ¿cuáles concesiones por cuántos años? Va en función de cuánto tenemos, cuánto podemos concesionar, y a quién, y cuáles son las prioridades. Y ahí no puede ser decidido desde ningún escritorio, tiene que ser decidido desde la participación contundente de la población en las unidades, formar unidades de gestión hidrológica, lo dijimos hace un momento, para que la gente explique, plantee, promueva y demuestre inclusive la necesidad, claro, de agua. Juan Guillermo, ha habido intentos antes de privatizar el agua, antes de este decreto. Un buen ejemplo sería el Zapotillo con el acueducto a León. ¿Es así? Sí, porque recordemos que existen las inversiones público-privadas, entonces no lo han manejado como una privatización por sí misma, pero en la práctica eso es, porque bueno, obras que se construyen con un porcentaje muy importante, por lo menos la mitad a fondo perdido, con recursos públicos, se les da crédito a las empresas para que construyan, o sea, hacer negocios de papel, pues, o sea, de saliva, no tienen un riesgo en absoluto porque se les contrata para transportar o bombear un volumen determinado. Ellos no son responsables si hay ese volumen físicamente o no. Entonces, como el caso que tenemos con Abengoa, pues ahí está reclamando esa renuncia sin responsabilidad que presenta ante la Conagua en agosto del año pasado, en donde pues quiere que se le pague el negocio prácticamente sin haber ni realizado la obra, menos transportado el agua hacia la ciudad de León. Pero además, en ese transportar el agua, iban a cobrar por ese servicio, ¿no? Ah, claro. Y a vender el agua. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es privatizarlo de alguna manera, puesto que el entregarla en bloque para que el sistema municipal de León la distribuya, pues ya hay un particular que fija las tarifas, si bien hay algunas fórmulas, pero generalmente son muy ventajosas para el contratista, y el que paga finalmente todos estos precios, estas tarifas sobreelevadas, pues es el consumidor, el usuario del agua. Obviamente estas empresas no vienen aquí a hacer caridad, o sea, vienen a hacer un gran negocio, y ese negocio lo paga el usuario. Y tenemos el caso de León, que es está considerado quien cobra las tarifas más elevadas en el país y que, bueno, con este esquema se disparará mucho más de lo que ya le están cobrando a la gente. Otro buen ejemplo también, allá en Los Altos, la cuestión pecuaria ocurre en la producción, es decir, los productores de la región afectados por una cuenca que en el papel se supone que tiene mucha agua y en la realidad no. Así es, sobre todo, volviendo un poquito a los decretos del 95 que se modifican en el 97, no la reservan porque no se puede reservar esos usos, pero apartan de alguna manera 12 millones de metros cúbicos aproximadamente para el sector pecuario, y veíamos desplegados recientes que han publicado los productores que para esa actividad, esa cantidad de alimentos que se están produciendo se está utilizando como agua virtual, como menciona el doctor Gómez Reina, alrededor de 14 mil millones de metros cúbicos, y solo le apartaron 12 millones para la actividad. Entonces, obviamente que no todo el alimento que se consume en el sector pecuario se produce ahí, habría que descontarlo, pero vamos, por mucho que le descontemos, resultaría una cantidad muy superior a 12 millones. Entonces, esto, claro. Pero llama la atención ahora con la reserva para público urbano, que reserva una cantidad incluso inferior para el consumo en las poblaciones de la región, de 11 millones de metros cúbicos, donde a ojos vistas es insuficiente, porque ya el decreto del 95 apartaba 56 millones para las poblaciones de Los Altos, y ahora queda en 11 millones. Claro. Antonio Gómez Reina, ¿qué van a tomar entonces la gente? Bueno, aquí hay un gran problema generado por los grandes negocios que existen. Porque bueno, podemos hablar de los volúmenes que están asignados, los que están reservados, pero ¿quién me puede asegurar cuánto va a llover? Ese es el primer punto. ¿Hay agua o no hay agua?
Y de acuerdo a las modelaciones que hemos hecho en la universidad, pues hemos visto que el cambio climático va a impactar en muchas partes del estado y en el país y en el mundo. Pero ahí el punto es que hacen cuentas muy alegres. Un día por ahí en una discusión que tuvimos con algunos funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, de aquí en el estado de Jalisco, ellos decían, no, es que la nueva norma establece que es una región hidrológica. Entonces, para poder tener agua, por decir algo, en el Zapotillo, pues se considera toda la región hidrológica, y la región hidrológica es el Pacífico y todo lo demás. Entonces, hay una serie de situaciones en donde aparecen coordenadas, te dicen de tal coordenada, tal, bueno, eso lo puedes hacer con el satélite y lo haces rápido. Pero determinar la cantidad de agua que hay, el comportamiento de las cuencas, como bien lo dice Miguel Magaña, ¿cómo vas a determinar tú el gasto ecológico? ¿Cómo vas a mantener la sustentabilidad de una región, de una cuenca hidrológica? Lo peor que ha existido y el impacto mayor que se ha generado a través de los años es modificar cuencas. Lo peor que ha existido es dar concesiones a empresas para la explotación del agua, que la vean como si fuera un negocio. Y bien lo dice el director de una empresa internacional, el agua es como el alimento, hay que ponerle costo. Entonces la pregunta, ¿es un derecho universal de la humanidad o es un negocio? Ellos lo están viendo como negocio. Y lo más aberrante del asunto es que ahora con el levantar las vedas, pues simple y sencillamente, una cosa que sí nos llamó la atención, que hacen una difusión nacional diciendo no, al levantar las vedas es para proteger la cuenca. Para hacer reservas. Entonces, ¿para qué hacen las demás vedas? Pues que quiten las vedas forestales y que quiten la veda del camarón, como tú lo dices, y que hagan reservas. Y la reserva es la pregunta, ¿cómo la vas a manejar o cómo la vas a hacer? Ante este cambio climático que tú dices, que ya viene, que es evidente, etcétera, la tendencia debe haber sido al revés, crear más vedas para cuencas en lugar de liberar. Ahora, si yo hago una veda es simplemente para proteger el futuro, porque no sé cómo se va a modificar. No es un elemento exacto. Yo cuando hago una probabilidad, es una probabilidad que no es exacta, entonces yo pongo diferentes variables, las fijas, las móviles, demás. ¿La lluvia es fija? ¿Siempre va a llover lo mismo y en el mismo lugar? No, entonces es variable. Entonces, a la hora de hacer mi modelación de una probabilidad, si yo estoy manejando la mayoría de las variables, son móviles. Un ejemplo, la lluvia no es fija, es móvil. Y luego, el uso del agua, ¿va a ser la misma población siempre? No. Se va a incrementar, entonces está variando. Claro. Siguiente, lo agropecuario, ¿va a subir? También va a subir, también, es variable. Entonces estamos manejando una serie de variables, pero es muy fácil cuando hay una orden superior modificar los datos. Claro, como ocurrió en estos decretos. Así es. Muy bien. Alejandro López, el tema legal, ¿existe todavía algún recurso contra estos decretos o es cosa juzgada? No. De hecho, la ley de amparo, de entrada, permite, tenemos 30 días hábiles para este tipo de normas, distingue normas o incluye los decretos dentro de las normas, ¿no? Entonces, estamos en los 30 días. Sé que varias organizaciones ya han interpuesto amparos, aún no se fueron por los 15 días para evitar sorpresas en los tribunales, pero sí, por lo menos la ley de amparo marca 30 días hábiles para presentar demandas de amparo, de entrada. Y de entrada, pues, ¿quién las presentaría? En nuestro caso, ya lo planteamos con Agua de Obispo, con el Ejido Agua de Obispo, ya lo planteamos con la Asociación Ganadera Local de San Juan para interponer estas demandas de amparo. Ahorita en ese momento, digamos que sí hay, por lo menos para los justiciables o para los afectados, sí hay un recurso, ¿no?, de entrada. Es solamente los afectados, pero en este caso, técnicamente, pues serían afectados casi todos, ¿no? Totalmente. Yo, en esa parte, por ejemplo, esto se actualiza la norma. En este momento, los afectados o quienes están en esta situación, máxime en el sector en el que está Agua de Obispo y en el que está la Asociación Ganadera, nos permite. En el caso, bueno, ¿qué hace toda la demás gente? Pues toda la demás gente, pues muchos están yendo al interés legítimo para interponer también la demanda de amparo. Pero inclusive ya planteado con el nuevo presidente, pues igual también puede replantear la vigencia de uno de sus decretos. O sea, esto obviamente abre un marco, un campo amplio, ¿no? Dependerá mucho también de los actores políticos. O sea, un recurso más allá legal, sino político, sería que el nuevo presidente dejara sin efecto esta reforma. Puede serlo, claro. Un planteamiento que tendría que hacerse, ¿no? Pero puede. De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa.
Aunque algunos juristas consideran que no se trata de una privatización del agua, reconocen que las reformas indican un cambio de régimen que habilita el uso del agua para usos privados. Algunas empresas nacionales y extranjeras podrán apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno. Las nuevas concesiones otorgarían garantía para firmas internacionales que estaban esperando estos cambios para invertir en el país en distintas actividades de explotación que requieren grandes volúmenes de agua. En manos privadas, las aguas de México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo y comienzo contigo, Alejandro López. Gracias. Bueno, ante esta avalancha de decretos, tres puntos importantes para nosotros como productores, como en la parte de uso pecuario. Primero, estos decretos son discriminatorios. Van en contra de la Constitución, artículo primero y cuarto constitucional. Primero. Segundo, la variable seguridad hídrica no aparece. Tercero, más que utilidad pública, sobre todo pienso en la región alteña en la que estamos y que nos ha convocado. Tres, visten de utilidad pública, pero el tema para nosotros es interés público. Y el interés público que debería ser es la atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades acuíferos, cuencas y regiones con escasez del recurso. Estos son los saltos. Entonces, decretarla un área de interés público, obviamente, como hemos platicado con el maestro Magaña, con ordenamiento hídrico, básicamente. Y que los salteños, en este caso el sector pecuario, realmente sea parte de la solución que puede aportar y que sea incluido como sujeto y no como sujeto pasivo, sino sujeto activo en esta nueva conformación. Ahora, tú hablas de Los Altos, Alejandro, porque es una región que conoces muy bien y todo. Totalmente. Pero supongo que en el país habrá otras regiones con condiciones similares. Totalmente. En el caso de la Huasteca, ya se acercó también con nosotros gente de la Huasteca Potosina y hidalguense, y ya se habla de cerca de 305 comunidades indígenas, cerca de 20 poblados, donde el fracking, eso es algo que ya está. ¿Por qué no explicas qué es el fracking a la gente que nos está escuchando? Pues técnicamente mejor lo está. Pero es utilizar el agua para hacer exploración. Para hacer exploración, pero bueno. Ahorita nos explica. Ya lo explica. Yo, la parte jurídica sí significa que esto va preparando ese terreno. Y sí hay, por supuesto, es una industria del fracking. La industria de la minera la tenemos en la huerta con estas empresas. Visten a través de particulares crear o adquirir las concesiones y claro, luego las ceden. Muy bien. Miguel Magaña, tus conclusiones. Pues las decisiones populares no necesariamente llegan a favorecer a la población. Seamos realistas. ¿Qué sucede antes de las vedas? Una cantidad importante de extracciones clandestinas por necesidad, por los grandes conflictos de corrupción que hay, complicidad. De tal manera que no hay la suficiente capacidad instalada para poder regular las extracciones de agua. Ahora, 300 cuencas liberadas, ¿cuándo y cómo van a poder regular si no es con la participación social? Los consejos de cuenca están establecidos para el control administrativo y el manejo político económico del agua en las cuencas. Por eso es importante que surja y que se establezca un ordenamiento hídrico por cada cuenca, que se va a generar unidades de gestión hídrica donde participa la sociedad, participan empresarios, participan académicos, y es una participación realmente donde sí podemos entender y discutir como sociedad qué va a pasar con un recurso que es de la sociedad. ¿Hay forma de, digamos, confrontar esto? Ya vimos la parte legal. ¿Ha habido otra más, Miguel? Pues me parece que sí hay soluciones, y las soluciones es tan sencilla como decir, bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Y qué decimos todos? No puede ser una decisión popular para intereses específicos y lo demás queda flotando, queda volando, y entonces seguimos en la misma situación. Si no hay una reforma administrativa en la gestión ambiental a nivel nacional y por supuesto que permee a nivel estatal, no vamos a tener resultados nuevos ni diferentes. Seguiremos con el mismo conflicto. Muy bien. Juan Guillermo Márquez, tus conclusiones. Pues yo creo que ahora para las nuevas administraciones, tanto federal como en algunos estados, hay una gran oportunidad para simplificar y poner orden. Ahora que hemos estado analizando este tema de los decretos, pues vemos que las comisiones en los estados hacen un manejo discrecional de las cuencas
que no corresponden a las que publica la Conagua en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, eso dificulta, habría que echar mano de las coordenadas, reconstruir los polígonos a los que corresponden esas cuencas para determinar ese volumen, localizarlo, ese volumen y que pueda estar visible. Todo esto se evita con lo que hemos sugerido en el observatorio, que ha trabajado en buena medida ahí el maestro Magaña, con esos ordenamientos hídricos en todas las cuencas del país, en donde ahí sí ya se tendría esa precisión o mayor precisión y sobre todo ese respeto de los derechos que se están atropellando en la actualidad, porque son procesos que son combinados, participa el gobierno federal, gobierno del estado, los municipios, los usuarios y la sociedad organizada y obviamente la academia, las universidades, pero de una manera activa, no de membrete, porque hasta hoy la gestión integral del agua que se supone o presume la Conagua que estamos en esa etapa, no corresponde a tal, porque los grandes proyectos no encajan dentro de ese esquema. Y sí, esto les permite tener ese grado discrecional y simulación de que cumplieron con todos los requisitos. Si revisa uno el gráfico de los requisitos para publicar primero unos estudios técnicos justificativos, así le llaman, antes de decretar alguna veda, aparentemente los cumplieron. Pero yo le preguntaría a la sociedad, ¿quién se enteró de esos resultados? O sea, nosotros estuvimos, en el caso de Río Santiago, el 6 de diciembre de 2016, en una sesión donde en 15, 20 minutos, a través de una presentación, les dijeron a los usuarios, incluso los que estaban agrícolas y pecuarios y de los demás usos, que no habría agua para ellos y solamente se iba a reservar el agua para público urbano. Y nadie entendió la magnitud. Quisimos intervenir, no nos permitieron intervenir pues para precisar esto. Entonces, debe de cambiarse esto, se debe estandarizar la forma en que se identifican las cuencas, se debe tener de manera muy accesible las mediciones, son muy bajas, se tienen que incrementar, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de estaciones remotas, automatizadas, pero también para que lleguemos a esto, las personas que integren, sobre todo a nivel federal, la Comisión Nacional del Agua, deben de ser gente nueva, tienen una mentalidad mucho más actualizada, como lo está haciendo en la Unión Europea, para que esto pueda cambiar, porque si son los mismos con las mismas mallas, tendremos los mismos problemas. Claro. Muy bien. Antonio Gómez Reina, tus conclusiones. Mira, son tres. La primera es, ¿cómo resolver esto? Bueno, las tres vías que se tienen. Una viene siendo la jurídica, otra viene siendo la política y otra viene siendo la social. ¿Por qué la social? Pues porque son más de 50,000 afectados. Como bien se decía, los derechos indígenas desde Felipe II se les otorgó que no tendrían que tener ninguna actividad en relación a sus propiedades. Ese es el primer punto. El segundo punto, en realidad estamos ante un panorama del año de Hidalgo, como bien lo señalaron, y lo raro fue que fue faltando 6 meses para salir cuando saca levantes estas vedas. Y estas vedas pues van a tener que ver con lo que viene siendo la función pública, pero hay que ver los intereses que existen tanto a nivel federal como estatal para poder solucionar este asunto. Y el último punto es el fracking. O sea, el fracking viene siendo un sistema en donde utilizas grandes volúmenes de agua para la minería, que es a través de un sistema de presión donde haces una erosión sobre el suelo o sobre el subsuelo para poder extraer minerales o para poder extraer hidrocarburos. Los hidrocarburos hay que acordar que tienen una densidad de 0.9, el agua tiene una densidad de 1, automáticamente inyectas agua y haces que flote el combustible. Y en la minería pues es destruir el suelo y luego hacer un lavado para recuperar ciertos metales, pero destruyes completamente los suelos. Es otra parte de la afectación ecológica. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes una alta contaminación. Y una alta contaminación que vas a destruir primero el suelo, el lugar donde lo aplicas, y aparte de eso, todos los volúmenes de agua limpias los vas a utilizar en el interés económico de un grupo específico. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. No por nada. Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Miguel. Y gracias, Alejandro, gracias por el tema. Seguramente volveremos a hablar del mismo más adelante. Esperemos con noticias mejores. Me quedo con un minuto para una reflexión final. Hay una expresión mexicana que perfectamente ejemplifica lo que aquí pasó. Dice lo siguiente, que la burra no era arisca, la hicieron.
Y todo este sospechosismo proviene de la forma como se realizó este decreto del presidente, escondidas, sin avisar, etcétera, para hacer las modificaciones. Lo que aquí se ha dicho es que con todo y vedas, en México se daba una explotación terrible de las cuencas hidráulicas en el país. No quiero pensar lo que va a ocurrir ahora, cuando ya no hay vedas y estemos en el mismo panorama, sin tener el andamiaje de vigilancia ambiental, sin reglas claras, sin una modificación a todo este esquema ambiental para protegerlo, entonces vamos a tener que llegar a decir, pues con este tema del agua, que Dios nos haga reconfesados. Hasta la próxima.